Ya se viene Navidad y a huevo que vas a comer un chingo de tamales. Pero pues también de comer lo mismo uno se cansa. Así es que hoy te voy a enseñar a preparar un pastel azteca de tamal. Sí, ya sé. Vas a seguir comiendo tamal, pero en una versión diferente. Compra mole, los tamales que seguro vas a tener en el refri, queso, crema y yo le voy a aventar picadillo. Si tú tienes bien y si no, búscale otro guisado. Acuérdate que el punto es no tirar la comida que tenemos en el refrigerador. Alista un molde para horno y vámonos. Al molde le agregamos poquito aceite, una untada de frijoles, el tamal en trozos, una capa de picadillo, queso, el molito y más tamal. Por cierto, quiero aprovechar para desearles unas felices fiestas. Yo cocino sola, pero siento que andan aquí conmigo. Ustedes son mis compinches, mis pinches chulos. ¡Ándenles! Así mero, mis pinches. Como los ayudantes de cocina, eso mero, ustedes son para mí. Muchas gracias por ser mis amigos de YouTube. Los huequitos los vamos a cubrir con crema y frijol para que se vea uniforme el pedo. Agregamos crema y más queso para que gratine sabroso. Vámonos al horno y así de fregón nos queda. Vamos a agregarle un poquito de más mole y aquí tenemos una nueva forma para acabarnos todos esos tamales de la posada.